Muy bien, muy motivado, mucho gusto y ya trabajando en equipo con mis compañeros diputados y una buena respuesta a la intercampaña y ahora sí, a entrarle. Sin duda es los asaltos, la inseguridad, pero la cuestión de la sanación, saneamiento ambiental, el agua, caídos, todo eso, es muy importante. No, de nada sirve pavimentar si el drenaje está malo. Hay que hacer estudios y todo. Y urbanizar mejor. Reynosa no se logra de la noche a la mañana. Mentiría. Se tiene que haber seguimiento y olvidarnos de intereses personales, sino que cada presidente que vaya entrando le demos continuidad a lo bueno. En el saneamiento ambiental se lo pedimos al candidato Meade y prometió que en caso de ganar nos iba a dar la oportunidad de hacer el saneamiento total para corregir esto desde la base. Y se le pidió también la posibilidad de un metrobús para ver cómo mejoramos el apoyo a la clase trabajadora desde Plaza Periférico, sería la primera etapa, hasta Río Bravo. Y ya posteriormente, si hay otras etapas, se verían, pero eso les bajaría aproximadamente el 30% en el costo del pasaje. Además, El metrobús se le llama. Yo lo primero que digo es que si se gana, en mi caso, hay un gobernador. Y bueno, no rivalizar con él, trabajar en equipo para darle continuidad a lo que él está haciendo y que trabajemos bien por Reynosa. Si rivalizamos, a Reynosa le va a seguir yendo mal. Y eso me daría mucha tristeza porque participo porque a Reynosa le vaya bien y para servir a todos, que es lo más importante. Entonces a mí no me interesa rivalizar con el señor gobernador, al contrario, que haya un ambiente de cordialidad y de trabajo. Thank you.